amigos, bienvenidos a otro vídeo de Senderismo Anfibio Tenerife. En esta ocasión os vamos a enseñar una ruta que vamos a seguir ascendiendo al pico del Teide, en Tenerife. En esta ocasión, como podéis ver, me acompaña mi primo Mamel, experto montañero que acaba de llegar de una isla cercana a Madagascar, donde ha estado haciendo casi durante un mes montañismo. Así que si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. Bueno, estamos en el inicio del sendero, que es justo en el aparcamiento que hay al lado de Montaña Blanca, que es la montaña pequeña que está al lado del Teide. Vamos a ascender desde 2.200 metros de altitud hasta los 3.200, creo que está más o menos el refugio. Y luego ya, mañana por la mañana, llegaremos desde el refugio al pico. Así que vamos a ver qué tal. Estamos esperando un grupo de compañeros que tiene que llegar en cualquier momento. Bueno, ya estamos en la primera fase, estamos subiendo Montaña Blanca. Se nota la subida y se nota que aquí hay un poquito menos de oxígeno. Estamos aquí con el amigo Quesada, que está cogiendo resuello. Y el grupo avanzada, igual los podéis ver ahí arriba. A ver si consigo ponerlo. Están por ahí, los compañeros. A ver. Ahí. Bueno, ya estamos llegando a la finalización del tramo de Montaña Blanca y como podéis ver ahí delante empieza lo que sería la subida al Teide propiamente dicha. No se aprecia, pero por ahí más o menos van los otros tres compañeros. Así que nada, vamos allá. A ver qué tal se da, si no nos morimos por el camino. ¿Verdad que sabes? De la subida del primer tramo. Frescos como lechuga. Ahora que se va a sacar pecho porque está saliendo del vídeo tal, pero hace 5 minutos estaba así. Bueno, pues nada. Todavía nos queda subida. Estamos. A ver si se ve. 3.060 metros de altitud, 5 grados de temperatura. Son las 7 y cuarto. Se está haciendo un poco duro y fijaos la sombra del Teide. Espectacular. Ya está haciendo frío, así que nos he puesto los guantes y los polares y a ver si seguimos el tramo y no se nos hace de noche. Que yo creo que no. Todavía hay gente subiendo más o menos a nuestro ritmo y gente por debajo. Vamos a ver cómo sale todo. Bueno, pues ya estamos en el refugio de Altavista, así que conseguido. 3.090 metros de altitud. Pasamos noche aquí, mañana subimos hasta el pico. Separada, sentada. Claro, que la V es la chica.
entrando a inglés y el tipo no tenía ni puta idea de inglés. Y el tipo le dice, no sé si era kitchen. Y en una de estas dice, el tipo no entendía. Y dice, ya que sabes cómo hablarme. De pollo, lo quería de pollo. Pero entonces no le dirían kitchen. Porque kitchen es chicken. Esto es una novedad en el refugio de Alta Vista. Han puesto un kebab. ¿Abrir una cocina o qué? ¿Porque querían comer? Acá han puesto un kebab, Román, aquí en el refugio del Taide. Dos comidas de hombre. O sea que ya saben, no traigan comida, no hace falta cuando se suba al Taide, porque han puesto un. Y hay un McDonald's que va a abrir en cualquier momento. Lo hemos visto ya construyendo y van a poner una autopista que llega hasta aquí arriba. O sea que. Prepárense. El chicken también aparecerá. Vimos al payaso subiendo. Pero de hecho, de menos un Starbucks. Para arriba. Tienes que subir más. Eso todavía tengo que subir más. Bueno, son las 5 de la mañana. Nos han despertado y hemos salido del refugio. Y estamos salvando un desnivel de 3.100 metros a 3.700. Tenemos una hora y media para llegar al pico antes de que amanezca. Bueno, ya hemos llegado a la cima, así que ahora estamos esperando amanecer. Vamos a ver qué tal todo. Bueno, misión cumplida. Como podéis ver, hemos conseguido llegar a tiempo. Aquí está mi equipo bajando. Quesada no lo contó, se quedó en el refugio, pero todo bien. Esto es impresionante.